¿Alguna vez te has perdido en una ciudad nueva sin el GPS? ¿O te has quedado sin batería en el concierto de tu grupo favorito cuando estaban a punto de tocar tu canción? Estos son solo dos de los muchos momentos en los que necesitas que tu teléfono no te falle, pero tu batería no está de acuerdo. ¿Qué puedes hacer para ganar esta discusión? Lo primero que probablemente hagas es cerrar todas las aplicaciones que tengas ejecutándose en segundo plano. Parece lo más lógico, pero esto en realidad solo empeora las cosas. Cuando fuerzas el cierre de una aplicación, tu móvil gasta su precioso jugo en cerrar la aplicación y borrarla de la RAM. Y cuando decides abrirla de nuevo, gastará más recursos en devolverla a la vida. Cuando dejas una aplicación y empiezas a usar otra, la primera se almacena en la RAM. Permanecerá ahí tranquila en el estado lista para reiniciarse exactamente en las mismas condiciones y volverá a la acción sin gastar batería, tiempo o datos adicionales. Yeah. Tu teléfono tiene sus propios mecanismos de gestión de la memoria. Cerrará las aplicaciones que no hayas utilizado durante mucho tiempo o las que estén consumiendo más batería de la que deberían. Esos cerditos codiciosos. Puedes ayudar a que el sistema funcione con fluidez y rapidez, no intentando hacer el trabajo por el teléfono y dejando que sea él quien decida qué aplicaciones seguir ejecutando en segundo plano. ¿Tienes una imagen brillante de tus últimas vacaciones como fondo de pantalla en tu teléfono? No es tan obvio, pero esta foto podría ser en realidad la razón por la que estás perdiendo batería más rápido que nunca. Muchos teléfonos nuevos tienen una pantalla OLED. Cuando pones un fondo de pantalla oscuro, no tiene que gastar energía en iluminar los píxeles negros, así que cuanto más grandes sean las zonas oscuras de la pantalla, menos batería consumirá. También puedes activar el modo oscuro. Puede prolongar bastante la batería de tu teléfono o tableta. Puedes elegir activarlo al atardecer o al amanecer automáticamente cada día. Una solución que siempre ayuda, tanto en teléfonos como en portátiles, es ajustar el brillo de la pantalla. Puedes desactivar el modo de brillo automático para ahorrar algo de energía. Este funciona con un sensor que gasta aún más energía en recoger y analizar datos sobre el entorno para elegir el nivel de luz adecuado. Puedes regular manualmente el brillo de la pantalla a un nivel cómodo y no malgastar energía en algo que realmente no necesitas. También puedes reducir al mínimo el tiempo de bloqueo automático. Cuanto antes se apague la pantalla cuando no estés utilizando el teléfono, menos energía consumirá. El tiempo de espera predeterminado es de 30 segundos para la mayoría de los teléfonos, pero puedes reducirlo a 15. El doble de rápido podría ser un gran ahorro de energía para ti. ¿Te gusta cargar tu teléfono de 0 a 100%? ¿O incluso dejar que consuma un poco más después de llegar al 100%? Bueno, así no le haces ningún bien a la batería. Los expertos dicen que el mejor rango es entre el 25% y el 85% si quieres que esta dure más y tenga una vida más saludable. Si dejas que la batería de iones de litio llegue a cero todo el tiempo y luego vuelves a cargarla, puede desgastarse más rápido de lo normal. Otra solución posible para tu batería hambrienta es un cargador portátil. Los hay de todas las formas, colores y tamaños posibles. Solo tienes que decidir cuánta energía quieres obtener de él. Hay modelos que pueden ayudar a tu teléfono a durar hasta el final del día y otros más potentes que te mantendrán cubierto durante todo un fin de semana. Tendrás que cargar tu batería portátil antes de que pueda alimentar tu teléfono, pero no te excedas. Cárgala solo cuando vayas a utilizarla, porque cuanto más energía consumas, menos te durará. Los modelos más pequeños y asequibles suelen durar entre 200 y 300 ciclos. Si no la usas tanto, al menos cárgala una vez cada 3 meses para mantener la batería activa. Y sí, es perfectamente seguro utilizar el teléfono mientras se está cargando con tu nueva batería externa. ¿Has probado ya a comprar una funda de carga para tu gadget favorito? Es una opción perfecta para ti si pasas mucho tiempo lejos del enchufe. Pero claro, ¿no lo hacemos todos? Además, no ocupa espacio extra en tu bolso a diferencia de una batería externa. Eso sí, el teléfono se verá más voluminoso. Si quieres una funda más potente, tienes que estar preparado para que sea más grande y pesada que otros modelos. Y por supuesto, a la hora de elegir la funda ideal, no te dejes llevar por un precio más bajo. Una imitación de mala calidad puede dañar seriamente tu móvil o su batería. He oído que esos cargadores inalámbricos de lujo también pueden hacer daño a tu batería.
pero parece que no es tan sencillo. Cargar una batería de cualquier forma, inalámbrica o no, la envejece un poco. El calor puede acelerar ese proceso de envejecimiento y reducir su duración. Cuando dejas caer el móvil sobre un cargador inalámbrico, hay muchas probabilidades de que no esté perfectamente en el lugar correcto. Incluso si alineas todas las bobinas del cargador y del teléfono, solo el 80% de la energía irá a parar a la batería, en el mejor de los casos. El resto se convertirá en calor, que no está en la lista de los mejores amigos de tu batería. Por otro lado, los mejores cargadores inalámbricos vienen con un ventilador para reducir la temperatura. Y se supone que en el futuro serán cada vez mejores, así que no tienes que preocuparte por la seguridad de tu teléfono. Seguro que ya sabes que activar el modo avión en tu móvil es la forma más fácil de ahorrar batería, pero ¿has probado hacer lo mismo con tu portátil? Es como apagar la luz de la habitación que no estás utilizando. Si tienes que terminar un texto o una presentación importante y tienes todos los datos que necesitas en el documento, en realidad no necesitas tener YouTube, Facebook y tu chat favorito abiertos al mismo tiempo, ¿verdad? Las actualizaciones solo te distraerán y la batería se agotará como el agua. En Windows, basta con activar el modo avión en la pestaña Inicio. Las Mac no tienen esa función, pero puedes desactivar el Wi-Fi, el Bluetooth y los servicios de localización, que es más o menos lo mismo. Ahora bien, si activar el modo avión es tan genial, apagar el teléfono por completo debería ser aún mejor, ¿verdad? Pues no, no funcionará. Sobre todo si piensas volver a usarlo en una hora o así. Encenderlo y apagarlo consume demasiada batería. En algún momento la pantalla de tu teléfono dejará de encenderse porque, mientras intentabas ahorrar energía, agotaste la batería por completo. ¿Tu sistema operativo está actualizado? No es solo un argumento de marketing que se han inventado los fabricantes. La última versión siempre incluye parches y correcciones para todo tipo de problemas, incluida la salud de la batería. Además, los nuevos sistemas operativos funcionan mejor con las nuevas tecnologías. La mayoría de las actualizaciones deberían descargarse automáticamente, pero si ves algo nuevo cuando las compruebas de forma manual, instálalo. A tu teléfono le encantará. Cuando descargas una nueva aplicación, a menudo aceptas todo porque no puedes esperar a probarla. Culpable de los cargos. Así que comprueba dos veces si has aceptado recibir notificaciones push y alertas de diferentes apps. Deja solo las que realmente necesites, como el correo electrónico del trabajo. Puedes desactivar las innecesarias en la configuración. La sección batería de los ajustes de tu teléfono puede darte algunas pistas adicionales sobre cómo ahorrar energía. Comprueba cuáles son las aplicaciones que más consumen. Una vez que las identifiques, busca en la configuración de cada una de ellas. Puedes intentar desactivar sus actualizaciones en segundo plano. Algunas, especialmente las de noticias y redes sociales, actualizan los datos sin que te des cuenta ni se lo pidas. Por ahora ya lo sabes.